Hurgando en el latido del tambor, sintiendo el palpitar en mi interior, cayendo y levantándome otra vez, creciendo en mi morena condición. Es mi morena la esencia misma de nuestra raza, es mi morena que nunca pierde las esperanzas, es mi morena rindiendo culto a sus ancestros, es mi morena fiel al estilo de sus comienzos. Que frenan mi propia evolución, dejando fluir a mi interior. Yo soy la voz de mi... Es mi morena latido. Romper esas cadenas que frenan mi propia evolución, dejando fluir a mi interior. Yo soy la voz de mi morena con el mismo lenguaje del tambor. Oh, oh, oh. Es mi morena, es mi morena, es mi morena. Resuena cordón y la comercial, nos unen y nos dividen en honor a la verdad. No todo el mundo coincide, cordón y la comercial nos hacen una propuesta, cada uno a demostrar que barrio los representa. Con herencias y legados buscarán su propia estirpe de los barrios separados por una línea intangible. Comercial, vecino de Gabriel y fue petrolero. El fútbol y el arte siempre unidos. Carlos Roldán entrenó las canciones mientras Guille evocaba algún partido. Los Gavis y los Clappers disputaban el centro de Dios Lobo en carnaval. Don Omar Martínez le recreaba a Odulio Varela aquel mundial. Prestigio al lugar y a su memoria, que tienes amigos que
En mi regazo los invite a soñar, si donde la música un culto, ciudadanos ilustres de verdad, fue mi huésped por un tiempo, doña Juana de América y de todos, y dejó su poesía en el pueblo, para volver de nuevo a nosotros. Es la musa y la esencia del barrio, preservando la herencia ancestral. Y aunque todo cambie con los años, a su historia no podrán cambiar. Cuenta la historia. Con los años, a su historia no podrán cambiar. Nuestra ciudad fue cercada, recia y fortificada por una demarcación de zonas delimitadas. Sinónimo de sobo cuerda, se estableció el cordón, marcando una tradición y un emblema que refuerza su propia superación. Según relatos de Isidoro de María, desde el camino al paraje del Ejido, extramuros la ciudad se dividía, por mojones señalando los destinos. Un barrio que nunca oculta y quiere reverenciar con orgullo nacional. En primera la República fue nuestra universidad. Plaza de los 33, la capilla del cordón, cada una es un bastión que nos trae del ayer esta paz y religión. Soy el espíritu del barrio y su cultura, recordando al Estela y al Galpón, teatros que en la primera legislatura fue el escenario donde ella se gestó. Visionario como piña de zona privilegiada, señaló que estaba ya como el mundo pudiría por su feria Tristán Narvaja. Palpitando con su nombre, así nació este barrio, haciéndolo tan legado, otra cuna del candombe, de a poco se fue gestando. Tiene raíces y herencia muy morena, de sus mayores en el toque del tambor, fueron maestros que hicieron una escuela del candombe con estilo de cordón. ¡Cordón! ¡Cordón! ¡Cordón!
silencio llega, mi ser se desvela. Se escuchan sonidos que llegan de afuera de alguna sirena. Son ruidos molestos de cosas que pasan. Alguna desgracia, alguna desgracia. Cuando cae la noche y escucho el sonido de los tamboriles, el fuego encendido de danzas y gritos otra vez me asisten. Todos los sentidos que creía dormidos de nuevo reviven, de nuevo reviven. Cuando cae la noche le pido a mis santos, a San Expedito, el santo Panacio que proteja al barrio que se ha bendecido. Porque de esos ruidos nadie sale herido ni entristecido, porque es el placebo que cura a un enfermo cuando está batido. Cuando cae la noche y escucha el sonido de los tamboriles, el fuego encendido de danzas y ritos otra vez me asisten. Todos los sentidos que creía dormidos de nuevo reviven, de nuevo reviven. Cuando cae la noche le pido a mis santos, a San Expedito y al santo Pancracio que proteja al barrio que se ha bendecido. Porque de esos ruidos nadie sale herido ni entristecido, porque es el placebo que cura a un enfermo cuando está batido. Porque es el placebo que cura a un enfermo cuando está abatido. Buscando paz, salud y trabajo para los fieles que lo visitan. De todos lados llegan al barrio, una gran feria queda instalada. El propio santo ha motivado al jornalero con sus plegarias. Para el creyente es cuestión de fe, cuando no tienes techo y trabajo, de algo te tienes que sostener para vivir y seguir luchando. Hoy es el día de San Pancracio, gente morena, saca la cuerda. Mientras adentro sigue rezando, una llamada toca su puerta. Hoy es el día de San Pancracio, gente morena, saca la cuerda. Mientras adentro sigue rezando, una llamada toca su puerta. Santo, se han integrado a la sociedad y los pecosos son de su barrio que está en el medio de la ciudad. Fue en este barrio la comercial donde un buen día partió el ejemplo. La integración multinacional, los inmigrantes la construyeron. Hoy es el día de San Pancracio, saca la cuerda. En casa adentro sigue rezando, una llamada toca su puerta. Hoy es el día de San Pancracio, hoy es el día, morena, saca la cuerda.
No, para, Juan. Para un poquito. Para. Vos viste que no. El otro día no dio resultado. Viste que hiciste traca. A ver ustedes, a ver. Traca. ¿Viste? ¿Viste? No. Está complicado en esto. Hace otra cosa, yo qué sé. A ver, probá otra cosa. ¿Qué quería hacer? Otra cosa distinta. No funcionó. Probá otra cosa. A ver, muchachos, ¿qué tenemos ahí en la bailera? A ver, gente. ¡Ta! 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 ¡Fuerza, gente! Ahora sí, ahora es otra cosa. Hacia el asfalto. Es el cordón umbilical, y todo el pueblo está unido a él. Es el cordón para escalar la facultad de saber y juncos, hierbas y papiros, Manila y algodón. Fueron pueblos primitivos que trenzaron el cordón. En la modernidad, sus fibras lo siguen sosteniendo. El cordón no te suelta sino más.
suéltate, refuerza ese elemento de origen, de entramado y de unión. Del cordón se seguirá escribiendo el barrio a su nombre. Ya lo no, ya lo no, ya lo no, ya lo no. Sus fibras lo siguen sosteniendo. El cordón no te suelta así nomás. Por mi morena, es a mí a quien representa. Para aquellos que discuten, que mis palabras escuchen. Yo soy quien tiene su esencia. Cordón y la comercial son parte de su trinchera. Por sus calles en la cuerda suele el tambor resongar. Cuando no hay unidad, ni adentro ni por fuera. Y si la duda les queda, yo comparto este legado. Si al final somos hermanos compartiendo una quimera, entonces que mi morena represente a los tres barrios. Por eso los nombres de mis calles nos hablan de glorias y conquistas. La paz no existiría entre los hombres si no hubiera democracia ni justicia. Lleva la cruz del sur en las alturas, mostrando que Juan Pablo está presente. Más allá de creencias y culturas, fue el Papa que vivió para la gente. Tuviera el sentido del cordón de unir y elevar a las personas, a todas por igual sin distinción. Son tantas las esencias de mi barrio que tiene como arteria un bulevar. Artigas a lo ancho y a lo largo va surcando la urbana capital. Son los rasgos de mi barrio de Uruguay
Una cuadra, una calle no es el límite que me impida por la vida transitar. Si al final todo aquello que distingue está presente en tu propia identidad. Una ciudad, un país, un continente lleva en sí misma la multiplicidad de herencias y legados que la gente lleva consigo allá donde ella está. Soy del cordón y la ponencia. Y si unidos están por un eslabón de una gran cadena, que esa unión pueda retumbar al hacer sonar a nuestro tambor en una gran puerta. Soy del cordón y la comercial. Y si unidos están por un eslabón de una gran cadena, que esa unión a nuestro tambor en una gran cuerda. Puedo mudarme de zona a otro barrio, puedo cambiar por mi propia voluntad, podré escribir tal vez mi propio diario, pero mi esencia siempre será el pilar. Soy mi morena y tu blanca realidad. Fuimos esclavos, también colonizados, y nos debemos una genuina libertad donde los negros no sean discriminados. Y si unidos están por un eslabón de una gran cadena, que en esta unión pueda retumbar al hacer sonar a nuestro tambor en una gran puerta. Soy el cordón y la comercial. Y si unidos están por un eslabón de una gran cadena, que en esta unión pueda retumbar. Al hacer sonar a nuestro tambor en una gran cuerda. Quemadas en la hoguera, mujeres sometidas al escarnio, que hicieron de su vida una quimera. Aún bajo la lupa del tirano, por todas las mujeres de esta tierra con sueños y destinos ultrajados, también hubo otros hombres que lucharon por darnos el lugar que merecemos. Con ejemplo solidario demostraron que un mundo mejor lo lograremos. Cuando los hijos que juntos engendramos reflejen ese amor que cultivemos, no habrá más niños perdidos en las calles y la violencia no tendrá asidero. Nada existiría sin hombre y mujer,
Así lo demuestra la naturaleza, evolucionando para trascender. Aceptar los cambios que en ella se gestan, porque madurar y saber crecer es ver en el otro a tu misma esencia. Hoy que soy abuela y llevo a mis nietos a parques y escuelas, esta mamá vieja que aún tiene tiempo de menear cadera y marcar presencia, agradece al barrio y a este municipio que juntos lograron este parque urbano que tiene el destino de ser un legado de la no violencia. Ay,
se congrega. El pueblo está presente, la plaza liberse de mí. Se instaló para la gente. La pérgola de madera y la casa del vecino señalan que su presencia al final yo su destino. Un muro para inscripciones con grafitis y leyendas de tan libres expresiones como lo fue su quimera. Deportivo con arte y recreación fue su primer objetivo, fomentar la integración. La mente y el cuerpo sano al ser humano lo eleva, bastión de los uruguayos bajo un sol y una bandera. Canchas, pistas y un estanque con luz propia y natural son las bellezas de un parque para todo el Uruguay. Cuando la inspiración son los amores, el barrio, la familia y la amistad. Cuando aflora en la piel esos amores,
los sueños nos brindan la realidad. Cuando los patrimonios están vigentes, junto a los acervos culturales, cuando un ciudadano es un ilustre, sabe que fue semilla en sus morales. Cuando un instrumento de percusión acelera el ritmo de los latidos, cuando tiene la forma de un corazón, es porque estamos todos unidos. Cuando la comparsa abre sus puertas y muestra su interior a los demás, cuando el contenido de la propuesta es rescatar la esencia y la identidad, entonces la meta ya está cumplida y todo lo que venga es consecuencia. Cuando la propuesta es compartida, pasa a ser un tesoro de tu existencia. Cuando la propuesta es compartida, vas a ser un tesoro de tu existencia. Cuando un instrumento de percusión acelera el ritmo de los latidos, cuando tiene la forma de un corazón, es porque estamos todos unidos. Cuando la comparsa abre sus puertas y muestra su interior a los demás, cuando el contenido de la propuesta es rescatar la esencia y la identidad, la meta ya está cumplida y todo lo que venga es consecuencia. Cuando la propuesta es compartida, vas a ser un tesoro de tu existencia. Y cuando la propuesta es compartida, vas a ser un tesoro. De tu existencia. Así con las manitos. Siempre me imaginé ser como Ricky Martin, a ver. ¿Qué dijiste? Que me imaginé ser como Ricky Martin. No seas malo, Néstor, nos peleaste los cortos, nos peleaste en todos lados. Y ahora querés ser Ricky Martin. No seas malo. El Puma. Que mi morena desde pequeña recorría las calles con los tambores.
sus valores. Y buscando su estilo se presentó, aprendiendo de aciertos y los errores. Ella siguió insistiendo y no claudicó. Con sus jóvenes años dice presente. Saben que cada año es mi desafío, sintiendo el cariño que da la gente, les devuelve el afecto con nuevos bríos. Cuentan que mi morena está pensando en seguir esa huella y su derrotero. No está timando esfuerzos para lograrlo, aunque eso le lleve un año entero. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hola, Emma! ¡Hola! Es mi morena, es mi morena.
morena. Es mi morena, es mi morena, es mi morena. Es mi morena, es mi morena, es mi morena. Es mi morena, es mi morena, es mi morena. Es mi morena, es mi morena, es mi morena. Es mi morena.